La verdad, estaba a punto de dejar este episodio cuando estaba a la mitad de él. Un episodio que hasta su mitad me había aburrido muchísimo, y dada mi poca afinidad con los rellenos, la verdad pensé que desperdiciaría mi tiempo incluso haciendo un video. Pero la segunda mitad del episodio la verdad me entretuvo y me terminé adaptando a la idea, al mismo tiempo que es una buena oportunidad para ver otra gran diferencia entre Dragon Ball Super y Dragon Ball Z. Primero lo primero, el hecho de que se use a Shenlong en un episodio de relleno, la verdad se me hace algo sin precedentes. Creo que las esferas del dragón no se deberían prostituir de esa manera, sobre todo cuando tu serie tiene el nombre de las mismas. Rebajar las esferas que se suponían ser algo especial a un relleno, la verdad me molestó al inicio del episodio. Desde el inicio era obvio que Kaiosama no tendría su deseo, pero el ver los repentinos deseos de estos personajes seleccionados de manera tan random, la verdad es algo forzadísimo. Afortunadamente, como lo comento, la segunda mitad del episodio me dio cosas que me gustó ver. Por un lado, me gusta ver a Bulma por fin ser castigada por usar la máquina del tiempo, y ver la seriedad de Bills y Whis sobre el asunto. Goku me gustó mucho en este episodio, totalmente centrado y algo ingenuo, pero a su manera, no a maneras exageradas solo para sacar una risa. Y por último, el ver qué pasa cuando Shenlong no desaparece inmediatamente, en verdad me encantó. Solo ese detalle me salvó este episodio que estuve muy cerca de odiar. Ahora sí, dicho esto, odio los rellenos. Si hay una razón por la que no veo animes largos, es por el relleno, especial los shonens. No soporto sus rellenos. Una de mis cosas favoritas de Dragon Ball Z es que supo inventar el mejor relleno que he visto en un anime hasta la fecha. En lugar de inventar cosas de la nada, lo que hacía era alargar las páginas del manga a toda su extensión, de manera que seguíamos en la trama principal, pero veíamos variantes del problema o de la trama secundaria que se estaba desarrollando al mismo tiempo que la original. Esto es el mejor relleno del mundo, ya que son oportunidades excelentes de profundizar en lo que de alguna manera se abrevió en el material original. La verdad, Dragon Ball Z era un maestro para hacer esto, tanto que cuando sí hizo capítulos completos de relleno como Goku y Piccolo manejando, aún así no se sentía aparte, ya que en una pequeña parte te recuerdan el conflicto el cual se vive. Total, no estoy diciendo que Dragon Ball Super se va a volver puro relleno, aunque este sigue en el episodio siguiente, pero sí digo que son bastante notorios sus rellenos. Ojalá y pudieran volver a la fórmula antigua, ya que por muy fan de Dragon Ball que sea, nunca me han gustado los rellenos de ningún tipo. Si les gustan estos videos, no se olviden de suscribir y nos vemos en el siguiente episodio.